Buenos días. Buenas noches. En algún programa anterior señalábamos como un problema el hecho de que la concepción de ciencia o de teoría ha sido determinantemente física o fisicalista. Quisiéramos avanzar de manera puntual en esa línea. El tema de este programa es el de la relación un poco rápida, un poco incipiente, entre mente y cerebro. La concepción clásica, como se ha entendido la relación mente-cerebro, si se quiere, mente-cuerpo, es la creencia, es una creencia fundamentada por lo más ortodoxo de la investigación científica, cuyos orígenes recientes comienzan con la identificación del cerebro de Broca y las áreas del cerebro, las investigaciones muy importantes sobre el cerebro y demás, el desarrollo de las neurociencias, nos hace creer que la mente está en el cerebro. Y ese, en rigor, es una equivocación, es un error. Manifiestamente que numerosas funciones del cerebro son importantes para los procesos cognitivos, para los procesos emocionales y otros. Pero no podemos, en muy buena investigación, en muy buena ciencia, decir en absoluto que la mente se encuentra en el cerebro. Esa fue la creencia que desde Platón hasta prácticamente esta mañana existía, en el sentido que el mundo es una representación. Y entonces lo que tenemos del mundo es un pequeño teatro, ¿cierto?, en la mente de cada quien. Y entonces tendríamos pequeñas sillas y jirafas y automóviles y edificios en el cerebro, ¿cierto? Eso se explica con uno de los temas más apasionantes, que es el de la visión y demás, según el cual entonces el mundo sucede en la mente porque sucede en el cerebro. Y entonces eso conduce a una comprensión reduccionista, distintivamente encefalocéntrica. Lo que queremos sugerir es que la mente no puede ser estudiada al margen del cuerpo, y entonces debe ser posible superar el dualismo. Ser occidentales significa ser dualistas, binarios, bivalentes. Reconocemos que la mente y el cerebro, uno, la mente y el cuerpo, dos, son una sola realidad, pero tres, la mente, el cerebro, el cuerpo y el oikos, el espacio entero en el que habitamos. Y el oikos es un concepto esencialmente abierto e indeterminado. No se traduce únicamente como la casa, sino como el medio ambiente. Y el medio ambiente es un concepto abierto e indeterminado. Y la mente de cada quien se enraiza en sus experiencias personales, pero desbordan con mucho el ámbito del cerebro, tal cual es fundamental estudiarlo, ¿cierto? En otro programa mencionaremos que tenemos en realidad tres cerebros, no quiero anticipar cosas, y que abarca la corporeidad. Y esto, por ejemplo, es lo que quiere expresar recientemente un autor latinoamericano muy importante que se llama Francisco Varela, en el sentido que el conocimiento no es una representación, es conocimiento materializado. Y entonces el conocimiento es el resultado de la participación, de la acción, del movimiento, de las acciones, de relaciones con el mundo. Y entonces la mente no se reduce al cerebro, sino que abarca literalmente todo el espectro de la cultura, las artes, las emociones, los temores, las ilusiones, las ecuaciones matemáticas, los escritos y así sucesivamente. Podemos ver la mente de alguien, podríamos decir de manera rápidamente, al ver sus uñas o sus zapatos, su perro o su gato, y el espacio que habita y cómo lo habita. Entonces es muy importante para tratar de romper la creencia estándar habitual de que la mente se reduce al cerebro y el cerebro es la instancia en donde sucede amar, conocer, odiar, actuar, dejar de tomar decisiones o lo que quiera que sea. El conocimiento es un acto que compromete a la totalidad del organismo, y esto es muy importante. Debemos poder pensar el organismo como un todo, ¿cierto? No en términos binarios y ciertamente no en términos de jerarquías, pero ese organismo existe en un ecosistema, ¿cierto?, que lo constituye, que lo condiciona y que él contribuye a modificar. Desde las bacterias y los virus, desde los parásitos y los hongos, hasta las plantas, los animales y los seres humanos. Digamos que el origen de la mente nace, maravilloso, como el origen de la vida en el mar, en los océanos profundos.
el origen de la mente se encuentra desde las formas más primarias, que serían en un plano las algas y en el otro plano una serie de animales sésiles muy elementales como las esponjas, como los corales y toda esa historia de evolución que conduce hasta ti y hasta mí. El origen de la mente está en los océanos y en los mares, y es al mismo tiempo el origen de la vida. Y esa historia de cómo desde los océanos vamos conquistando la Tierra será el tema de otra exposición posterior. Y entonces lo que vamos viendo es que el origen de la vida es una sola y misma cosa con el origen de la mente. Y entonces el tema, con esto quisiera concluir, el tema con el que nos encontramos es que, uno, explicar la realidad, la naturaleza o el universo. Muy importante. Dos, explicar la vida, la naturaleza de la vida, el origen de la vida. Y tres, la mente, la naturaleza de la mente, el origen de la mente, son un solo problema. Estos tres aspectos constituyen una sola unidad. Abordar cualquiera de ellos al margen de los otros es un error craso. Y entonces el origen de la vida es una sola y misma historia con el origen de la biosfera como una unidad orgánica. Y entonces la Eva mitocondrial, el LUCA, en inglés, Last Unique Common Ancestor, la escisión entre células eucariotas y procariotas, es simultáneamente el origen de la biosfera como un organismo vivo, con ciclos biogeoquímicos en contraste con Marte, con Venus, etc. La mente es una unidad con las dinámicas, las estructuras y los procesos de la vida entera. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.